Salud. Salud, Israel. Uh, yo me llamo Capitán Abiel y a mi derecha. Oficial Yamagán. Y gracias por estar con, por estar con nosotros. Esto es 15 minutos con el Capitán. Um, so, hoy día vamos a hablar del respeto en el matrimonio. Respeto en el matrimonio. Vamos a ir a 1 Pedro, capítulo 2, y empieza desde el 17. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Tenemos que tener honra a todo el hermano, O todo a todo hombre, todo el hermano, right? Eso no solamente está hablando de la gente de Israel solamente, está hablando de toda la gente, hasta, los, hasta las otras naciones. Espera hmm, pero tu momento déjame explicarme. ¿de? Versículo 18, criados. Está sujetos con todo respeto a vuestros amos. La palabra criado es, es una palabra que significa sirviente. Ok. So, ¿qué es lo que esto tiene que ver con el matrimonio? ¿Por qué estamos hablando de sirviente? Porque muchos de ustedes dicen, yo no soy sirviente en la casa. Yes, yes, tú eres. Ok. El hombre, la mujer son sirviente. All right. supuestos a servir a Dios. Ok. Pero sí, hay niveles en el matrimonio también. Okay? El hombre, el dueño de la casa, la mujer, uh, ella sigue la, el, el esposo. Okay? Pero vamos a, ver, vamos a ver lo que le dice. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. So hay gente que son fácil, o sea, son buenos y gentiles. Tú sabes, bien cariñoso. Ok, mi amor, no te apures. Uh -huh. Pero hay otros que son rectos y duros y fuertes y difíciles. Ok, no, no, no. Yo quiero mi arroz así. Yo quiero esto así. Y uno puede decir, me, este hombre o esta mujer es insoportable. Uh -huh. Sopérate. ¿Por qué la Biblia ahí habla de los criados? Lee el otro? Sigue leyendo. Versículo 19. Porque esto merece apro aprobación. Esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. So hay veces que nosotros, vamos, nosotros no conocemos a la persona. Siempre está el representante cuando uno conoce a una persona. Hey, ¿cómo estás? Yo me llamo tal, tal hombre, tal mujer. Sí, sí, oh, wow. Me cae muy bien el hombre. Me cae muy bien el, 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 esta este hermana. Ok. Y luego se casan y ahora cambian. Cambian o, sea, o, o son más dulces de lo que eran antes. O sea, ahora son más duros y difícil después. Ok. Pero la Biblia dice esto. Lee. Versículo 20. Pues qué gloria es. Si pecando sois abofeteados y, y lo so, soportáis, mas, a, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. So, si tú haces algo mal y te castigan por eso, well, ya está hecho. Pero si tú haces bien y te castigan, mm. también es bueno porque Dios está viendo todo. ¿Ok? Hay matrimonios que son difíciles y hay matrimonios que son suaves y dulces y, y, y llenos de azúcar en la casa. Ok, pero hay veces que hay gente que, que nosotros desafortunadamente no casamos y son duros y rectos. Um, pero la Biblia dice que tenemos que soportar eso. Ahora, yo no estoy diciendo que soporte una persona que es abusiva. Si le gusta hablar con los. Tú, tú, oh, a mí no me gusta la habichuela eh, y este arroz, sabe malo, ra y quiere, y quiere hablarte con el puño, ahora estamos mal. Tú tienes que salir de ahí. ¿Ok? O tú tienes una, un, un, um, un, un esposo o una esposa que le gusta estar en droga o fumando o, o, o trayendo problemas en la casa que, que resulta a, puede resultar a una muerte, un fallo o algo así, ok, tú tienes que salir de ahí. Pero los demás, siempre y cuando que no te diga que te mate o te está tratando a matar, tú tienes que soportar. ¿Leer? Versículo 21, para, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Cristo padeció de lo mismo, Él sufrió. Y murió, y él no dijo nada. El hijo de, del Señor, tú sabes lo que es eso, el yo siempre lo digo: mm. el momento que me pongan un clavo aquí, que me toque, oh, siendo yo Cristo, oh, el mundo tiene que quemarse. Mm. <laughs> Pero no, Cristo hizo así: ok, yo, yo tengo que morir. Y soportó ese dolor por nosotros, gente que nosotros no, que no, no hemos conocido hasta la fecha. ¿Qué Dejándonos, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. So nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Tenemos que seguir su ejemplo. ¿Cómo? Tenemos que sufrir. Okay. Tenemos que hacer las cosas bien. Okay. Go ahead. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Mm. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Ok? Porque él, un hombre. Él era hombre como tú y yo. Mm. Él podía maldecir y él podía, hacer, él podía destruir. Él tenía el ejército del, 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 del cielo. Lo, lo único que él tenía que hacer era llamar a esos, a esos ángeles y hubieran destruido el mundo mm. y de hacer, ¿Le? Si no encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué? Mm, okay. Quien llevó el mismo, el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros fuimos sanados por la herida que Cristo soportó por nosotros. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestra alma. Ok, ese es Cristo. Ahora sigue el del al próximo uh, capítulo, que es, el, porque acuérdate, la, la, los libros de, Pe, de, de Pedro y los libros de, 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 de Pablo son cartas. Uh -huh. Ok, lee. Vers uh, capítulo 3. Asimismo vosotras, mujeres, vosotras mujeres, ¿qué es? Está sujeta a vuestros maridos. Wait, 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 wait. Nosotros hablamos de criado, ahora dice igual, ¿cómo? Y así mismo, vosotros. sí mismo. So Vamos a leer otra vez, Según, uh, Pedro 1, uh, 1 Pedro 2 y 18. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. Criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos. Ahora, primer Pedro capítulo 3 y 1. Así mismo. Así mismo como los criados vosotras mujeres vosotras mujeres está sujetas a su, a vuestros maridos oye okay, no te apures no 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 cambien el canal todavía mm. no apaguen el video todavía mm. no te crea que es solamente a la mujer vamos a hablar del hombre también el esposo pero vamos tenemos que hablar de las mujeres todavía primero porque ustedes dan el complaint más a nosotros léelo otra vez Asimismo vosotras mujeres está sujeta sujetas a vuestros maridos. So como el criado tiene que ser sujeto al, al, al ¿cómo se llama? Al amo. al amo, la mujer, la esposa tiene que ser sujeta a su marido. Mm. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. So, tú tienes un esposo que es duro y recto y tú sabes, a veces, eh, a veces, como es que él es mal agradecido. Mm. Tú tienes que soportar eso. Déjame, déjame ayudarte. Ve a Romanos capítulo 12 y versículo 20. Vamos a regresar. Ok. Mira, Romanos 12 y 20 te ayuda a, a, a entender. Cómo la misericordia de Cristo, la misericordia de Dios, trabaja. Y cómo nosotros tenemos que tener esa misma misericordia con nuestra gente que están en nuestra casa. Romanos capítulo 12, versículo 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre. Porque ahora tu esposo es un enemigo. Mm -hmm. Yo no quiero esto, yo no quiero lo otro. ¿Por qué tú me miras tanto? Damn. ¿Really? El hombre todavía trabaja, el hombre todavía esto, mantiene la casa, pero él, él es, tú sabes, recto y duro y insoportable. Pero todavía hace lo que tiene que soporta la casa. Tú tienes que sufrir eso. La Biblia dice qué? otra vez. Así que si tu enemigo tuviera hambre, tu enemigo, porque ahora tú estás viendo a tu esposo como enemigo o tu esposa como enemigo, ¿qué es? Dale de comer. Dale de comer. Todavía tú tienes que darle de comer. Todavía se tiene que cocinar en la casa. ¿Qué es? Si tuvieres sed, ahora si tienes sed, dale de beber. También tú tienes que. ¿tú, tú no le vas a dar agua. No, tú tienes que soportar eso y darle agua también. ¿Qué es? Pues haciendo esto. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. So, tú, tú vas a poner como carbón sobre la cabeza de esa persona. Porque tarde o temprano, uno que... Hame hey, 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 esto, hame lo otro. Mm. Y después, oh sí, sí, como no toma, aquí está, está bien. Y uno dice, hm, tal vez yo soy un poco muy duro con esta mujer. Yo tengo que cambiar. Ah, mm -hmm. uh, mujer. Oh. Ven, ven para acá. Mira. Tú quieres algo de y trata sobre tiempo. Uno se da cuenta y dice, yeah, yo soy un bien duro contigo. Entonces so tú tienes que sí ok, no hay problema y te vas. Oh. Pero todavía tú tienes que tener esa sonrisa en tu cara. Mm. Así es que tú amontona carbón en fuego sobre la cabeza de esa persona. Good. No seas vencido de lo malo. No seas, vencido, no seas vencido de lo malo. Porque lo malo quiere... Que tú digas, pues ese para carajo a ti lado y formale pelea. Mm. Ahí el diablo ganó. Y ahora los dos están peleando y ahora hay divorcio. Mm -hmm. okay, yeah. Si no vence con el bien, el mal. ¿Vence el, el mal con qué? De, si no vence con el bien, el mal. Mm -hmm. Léelo otra vez, esa parte. Sí, dice, Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo. No deje que el, el, lo malo te venza. ¿Qué? Si no vence con el bien, el mal. Pero tú vence lo malo con lo bueno. Mm -hmm. La buena obra. So ahora vamos a regresar a 1 Pedro, capítulo 3, y versículo 1. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La conducta, tu conocimiento, como tú hablas, tú puedes vencer tu puedes vencer el malo en tu casa con tu conversación, ¿ok? No buscar y llevar a la contraria siempre, buscando pelea y, y no, man, eso no, eso no trabaja. ¿Ok? Lee. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, uh -huh. vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. O sea, no te vistas, no sea hipócrita en, la, en tu vestido, Deje. sino el interno, el del corazón. El interno que está en tu corazón tiene que ser Cristo. Cristo tiene que morar en ti. O so, si tú estás maldiciendo a tu esposo, Cristo no mora en ti. Go ahead. En el ir, incorruptible on, ornato de un espíritu afable mm. y apacible. Y pasible. que es de gran estima delante de Dios. Mm. O sea, de gran precio. Porque así también se, atavi, se, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Como Sara. Mm. Okay. Como Sara. Sara era una de esas mujeres. Okay. Sara esa uno, era una de esas mujeres que hablaba con Abraham y le decía, y no te creas que ellos, ellos discutían, <coughs> que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Mm, Como Sara obedecía a Abraham, Ahí es que está. llamándole Señor. Tú tienes que llamar a tu esposo Señor. Como Sara, tú eres hija de Sara, pues tú tienes que hacer lo que Sara hacía, tu madre, de la cual vosotras habéis... Habéis venido a ser hijas Si hacéis el bien Sin temer ninguna amenaza ¿Qué es? Vosotros maridos Ahora los maridos ¿qué es? Igualmente Como los criados Viví con ellas sabiamente tú tienes que ser, tú, Para tú ser criado en la casa Tú tienes que vivir sabio No desgraciado no haciendo las cosas difíciles. Tú entiendes, porque hay veces que un hombre dice, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú tienes esa cara? ¿Por qué tú tienes esa cara? Eso no es la manera de tratar a la mujer. Tú entiendes, buscándole para pa que, sal, pa, pa que salga el, el dragón, no. Ok, go ahead. Dando honor a la mujer como a vaso más la mujer, tú le tienes que dar honra a la mujer. El hombre, el criado, tiene que dar honra a la mujer. ¿Como qué? Como vaso más frágil. Como vaso más frágil. Tú tienes que tratarla bien. ¿Qué es? Con y, cuidado. ¿Qué es? Y como a coherederas. Porque ellas son coherederas. ¿De qué? De la gracia de la vida. So, si tú lo haces difícil... Y lo hace difícil ver a esas mujeres. Tú te estás olvidando. Ellas son coherederas del, del, del reino. ¿Ok? Es como Nabal y Abigail. ¿Ok? Abigail era un desgraciado. Y uh, Nabal era un desgraciado. Y Abigail fue la mujer que era bien pasiva. Y ok, no te apures, está bien. Ok, y ella nomás bien. Y fue Dios que lo sacó de la vida de ella. Y ella lo puso en la vida de David. ¿Por qué? Porque ella fue respetuosa. Right. Okay. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ok, so para que para esté que claro: muchos hombres tienen mujeres que son buenas y sanas, pero también son como dice aquí: vea a uh, 1 Pedro, capítulo 2, y versículo uh, 18, la segunda parte de, esa, de ese versículo. Primero Pedro capítulo 2, versículo 18, la segunda parte. No solamente a los buenos y afables. Hay hombres que tienen mujeres que son buenas y qué. Y afables. Y afables. ¿qué es? Sino también a los difíciles de soportar. Y también hay mujeres que son difíciles. Como, lo, como la mujer tiene esposos que son buenas y qué. Y afables. Y afables. Sino también a los difíciles de soportar. Y hay mujeres que son difíciles. Para suportar y con eso decimos: Shalom, Shalom. Make it so hard to serve God. You why when I say that I'm a Jew, it sound odd. For years I've been walking around saying that I'm a black man. I ain't saying that no more, it sounds hard, man. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast and stay up to date with us. more information please visit www.israelunite.org